Heracles, loco de Eurípides. El fondo de la escena representa el palacio de Heracles en Tebas. Delante del palacio, un altar de Zeus, en cuyos escalones han tomado asiento Anfitrión, Mégara y los tres hijos pequeños de Heracles. Anfitrión. ¿Qué mortal no conoce al argivo anfitrión, cuyo lecho conyugal compartió el mismo Zeus? Fue engendrado por Alceo, hijo de Perseo, y es padre de Heracles. Anfitrión se estableció en Tebas, lugar donde germinó la simiente de los espartanos nacidos en esta tierra. Raza esta cuyos supervivientes, salvados por Ares en pequeño número, poblaron la ciudad de Cadmo, de hijos de sus hijos. De esta estirpe desciende Creonte, hijo de Meneceo y rey de esta tierra. Fue Creonte padre de Mégara, a quien aquí veis. De ella los cadmeos todos antaño celebraron el himeneo al son de la flauta, el día en que el famoso Heracles la condujo a su casa. Mas, dejando Tebas, lugar en donde yo he fijado mi morada, mi hijo abandonó a Mégara y a sus suegros y decidió habitar los muros argivos y la ciudad de los cíclopes, de donde yo sufro el exilio por haber dado muerte a Electrión. Mi hijo, para aliviar mi infortunio y lograr mi ansiada vuelta a la patria, ha ofrecido a Euristeo un elevado precio por mi regreso: limpiar de monstruos esta tierra, labor ingrata a que le ha sometido. Bien, el aguijón de Hera, o bien simplemente la fuerza del destino. Ya Heracles llevó a cabo los restantes trabajos y, como última prueba, ha tenido que bajar al Hades por la boca del Ténaro para sacar de allí al perro de tres cuerpos, y aún no ha regresado. Según una vieja leyenda de los cadmeos, existió en otro tiempo un tal Lico, esposo de Dirce, que tuvo el mando de esta ciudad de siete torres antes de que fuera gobernada por los gemelos Anfión y Ceto, hijos de Zeus, quienes siempre montaban blancos corceles. Un descendiente de Lico, que llevaba su mismo nombre, aunque no era cadmeo, sino oriundo de Eubea, mató a Creonte y, tras su muerte, asumió el mando de este país, sirviéndose de las disensiones que esta ciudad padecía. Naturalmente,
los lazos de parentesco que nos unían a Creonte resultaron ser para nosotros en extremo perjudiciales. Mientras mi hijo Heracles permanece en las entrañas de la tierra, el nuevo gobernante de este país, Lico, quiere matar a sus hijos y a su esposa para borrar un crimen con otro crimen, y quiere matarme a sí mismo, a mí, si es que debe contarse entre los hombres a un viejo inútil como yo. Teme que un día estos niños, al llegar a hombres, le exijan cuentas de la sangre derramada de su abuelo materno. Y yo, a quien dejó mi hijo en esta casa como celoso guardián de sus niños, mientras él se adentraba en las sombrías profundidades de la tierra, trato de preservar de la muerte a estos pequeños, y permanezco sentado con su madre junto a este altar de Zeus Salvador, monumento que en recuerdo de su triunfo sobre los Minias mandó erigir mi noble hijo. Nuestra morada es esta abierta plaza. De todo estamos faltos, de alimentos, de bebida, de ropa. Exponemos nuestro cuerpo al desnudo suelo, y las puertas de palacio permanecen selladas para nosotros, que aquí seguimos sin viso de esperanza alguna. En cuanto a los amigos, veo que unos han dejado de serlo, y los que lo son verdaderamente se encuentran impotentes para venir en nuestra ayuda. Tal adversidad pesa sobre los hombres. No quisiera yo que nadie, por poco que me quisiera, tuviera que sufrir esta prueba infalible de amistad.